Hola, amigo. Buenos días, le llamo de la compañía de ya. Sí. Bien, quisiéramos saber más o menos qué tal se encuentra con nuestra compañía, si está usted de agrado. Sí, pero es que me pillas conduciendo. Eso tienes que hablar con mi mujer. Estamos contentos. Entonces, hemos visto de que hay un consumo bastante elevado de llamadas telefónicas que está haciendo su señora. ¿Qué está haciendo mi mujer? Muchas llamadas. Sí, se les llama para decirles que una cosa es que sea gratis, digamos, el llamar por teléfono, pero otra cosa es que no tenga sentido llamadas que están haciendo y que están ustedes llamando para nada. Que hemos escuchado conversaciones que no tienen sentido. ¿Cómo veis tú que escuchas las llamadas? ¿Por qué? Porque nosotros tenemos acceso para poder controlar, digamos, cuál es, digamos, el nivel, digamos, de. Bueno, pues. Ahora no te preocupes, que ahora hablaré con mi señora para que se dé de baja. Usted no es nadie para decir lo que hace mi señora, ni si llama bien o llama mal. Tendrá Venga, usted que hasta pagar. Un luego. segundito, oiga. Oiga, ni hostias, qué No, pero cojones. es que se está poniendo usted ya de un poco gamba. No, el que te pone gamba eres tú. No, perdóneme, le estoy hablando con educación y le estoy diciendo que hacen ustedes un consumo de teléfono que no es correspondiente con el contrato ¿Cómo y que es. no? El consumo que hace mi mujer es el que usa y punto. Son conversaciones que tienen ustedes que son conversaciones que no van a ningún sitio, caballero. Bueno, pero eso es un problema nuestro, ¿no? Si no van a ningún sitio, ¿o es problema suyo? No, pero está usted ocupando línea cuando hay personas que a lo mejor necesitan hablar. Pero la próxima vez que me vuelva usted a faltar el respeto. Le falta el respeto, tú no le falta a mí, que me dices que hacemos, habla mi mujer cosas que no son Sí, trascendentes. sí, Bueno, te sí. dejo que estoy No, perdón. conduciendo, solo falta que me Vale, quiten pero. puntos. No, pero simplemente le quiero decir con esto: no se puede ser tan gamba. Vale, venga, hasta No, se luego. lo digo. No, oiga, no me cuelgue. ¿Cómo no? Que te estoy diciendo que estoy conduciendo. Que no está usted conduciendo. Llámelo otra vez. Sí, hola. Sí, buenos días. Estaba hablando con un señor referente a un problema de un contrato que tenemos con él de la compañía de él y me ha colgado el teléfono. Mire, acaba de salir y ha dejado su teléfono aquí en la oficina. Venga, hombre, venga, eso, ¿quién se lo va a creer eso, señora? Mire, yo le estoy hablando Yo educadamente. también. Usted me está hablando a un nivel de voz que no tendría por qué hacerlo. No, es que me Entonces, ha yo le digo lo calentado. que Vale, acaba de pero es que este salir. señor que me ha colgado el Pero teléfono. a mí no tiene por qué darme explicaciones. Vale, y Mire, le yo dice necesito. usted que es un gamba. Vale, perfecto. Pero Ok. sí, pero dígaselo así. Me ha llamado Vale, el de la bueno. compañía y me ha dicho Disculpe, que eres un disculpe. gamba. ¿Cómo le digo? Disculpe. Conmigo no tiene por qué Con hacer estas usted cosas. no, Con pero respeto. Pues como sé que entonces, está cuando detrás, él. está Es que él detrás. no está aquí. Que No está está. detrás, Bueno, está detrás. vale. Si Pues señor, le oigo ¿quiere que la yo también. respiración. ¿Quiere que yo también le cuelgue? Le ¿Cómo oigo la usted? respiración. Usted ve Mire, a acaba través de de la cámara toser. del teléfono Acaba de y acaba toser. de toser. Dígale de mi parte. Bueno, llama otra vez. Sí, dígame. Sí, doña Inmaculada. No, no soy Inmaculada. Bueno, Soy compañera de trabajo de Ángel. Ah, el señor, el que estaba hablando con usted antes, Sí. yo que soy el de la compañía. Sí, ¿y qué? Y ha dejado el teléfono aquí, ya le dije, Pero yo que no señora, sé. si oigo la respiración que está detrás de usted. No está aquí, señor. Mire, señor, no quiero de verdad. Ya le dije que si quiere usted, yo no sé, como usted seguramente sabe dónde estoy localizada, pues mande lo que sea para ver quién está aquí conmigo y quién no, Pero porque lo yo me estamos viendo canso. por satélite, que está detrás Oh, de. me imagino, sí. Está detrás de mí. Buf, de verdad, definitivamente tiene mucha imaginación, porque detrás de mí no hay nadie. Escuche, que le estamos gastando una broma telefónica de parte de su hija. No se preocupe, vamos a intentar. Andrea, que soy yo. Dios. Quería hacerse a mi padre y a la Isma, pero lo has cogido tú. Ha dejado aquí el teléfono. Oye, Andrea, cariño, Ay. trasládale al señor Ángel que le estamos gastando una broma telefónica desde el programa Atrévete de Cadena Dial, ¿vale? Perfecto, pues ya se lo digo. Venga, un Vale, besito. gracias, cariño. Chao, bonita, feliz día. Adiós, Monse, cariño. Igualmente, Chao, felicidades. adiós, Andrea. Chao, adiós, Andrea.